This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock climbing Libra, and loves rom coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble. Una producción original de Chup ¿Qué, qué, 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 Dueñas del balón Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo Caliente.mx Más acción, más diversión Presenta Hay mexicanos que hablan chilán ¿Qué pasó papá? ¿Ya lo vamos a presentar o todavía no? Mexicanos que hablan sinaloense ¡Leve! La gente está dice y dice Mexicanos que hablan norteño Está con madre Voy a pongas a jalar, no? Eh, mexicanos que hablan tapatío ya se tardaron bien mucho. Pero también mexicanos que hablan en castellano. ¿Cuándo viene el tío? Y también mexicanos que hablan en inglés. I'm here. Vamos, chivas. Pues así es como se da la presentación de Kate Cowell, este nuevo refuerzo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, algo polémico, por supuesto que lo vamos a hablar. Bris y yo estamos en la misma sintonía, eso me emociona bastante. Mi querida Bris, no podemos iniciar este podcast sin antes saludarte y por supuesto, empezar a calentar las cosas, Bris, porque ya aquí nos agarramos ya con nuestro productor. Sí. Si sí, previo al programa ya pero, se calentaron las cosas Y es que yo no sé qué pasa Porque parece que Cowell, el nuevo jugador De la Chivas Nacido en California, California no es México Le dio como agua de calzón A todos los Chivas hermanos todos los chivermanos lo aman, ni lo han visto jugar al hombre, pero ya lo aman y lo defienden hasta los huesos. Antes sí. de que sonara para Chivas no tenían ni idea de quién era, ni siquiera se acordaban que había jugado un partido y que eh, en frente lo de, de la, debutó la selección. Matías me... Salmida, ¿no? Ahí está. Ni siquiera se acordaban de eso, pero llega y les da agüita de calzón Ni a y ajuntado. ya todos los chiva están emocionados están ilusionados están contentos yo creo que después de lo que pasaron con Alexis Vega la verdad es que sí deben de estar contentos por la llegada de Girko Cowell que no es mexicano bris, pero para esto tenemos un invitado el exacto día de hoy. alguien que defiende así como todos los chiva seguramente que nos están escuchando a sus chivas evidentemente pero antes de eso yo quiero la leer el estatuto. Que tal el hermano. Se lo voy a leer, pase ¿tas? el Chiva hermano. El chivarmano hermano es nuestro productor, nuestro señor productor. Yo, nos lo hicimos enojar desde temprano, desde muy temprano y antes de arrancar este, este programa, este episodio. Pero a ver, les voy leyendo lo que, que Chiva se prepara tiene, para el aquí va a conectar su micrófono y toda la cosa. Chivas, bajo la gestión Hola. de Jorge Vergara, que descansa en paz, escucha perfecto, decidió ampliar la autorrestricción de jugadores. Ahora, ¿qué es lo que dice? Eh, o sea, ellos, obviamente, sabemos su tradición, jugarán elementos que sean nacidos en México, mexicanos por nacimiento o en el caso que tengan papás mexicanos. El caso de Cowell se está justificando porque... Porque, a ver, el abuelo materno es mexicano, la mamá es no nacida en México, pero tiene la nacionalidad mexicana. Cowell no es nacido en México, pero tiene la nacional, nacionalidad mexicana heredada de la, mamá, de la mamá, por el abuelo. Pero heredada del abuelo, Bruce. Exacto. Ella no nació, ella. español española, no, señor. Estoy sí, señores, casi a ver. segura que se identifica como <laughs> estadounidense. No juega como para mexicano, la selección de Estados Unidos. Juega para la selección de las Barras y las Estrellas, pero aquí ya Charlie listo para hablar acerca de Kate Cowell. ¿Qué a pasó ver, ahí? A ver, explícanos esto. Si tu abuelo te, do, te heredara una casa en el Pedregal. ¿La aceptas? Sí. sí. Te está heredando la nacionalidad, tu abuelo. Pero. Bueno, a ver, ahí va. Los estatutos están claros. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's peanut butter cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. O sea, por el mismo situación no puede jugar Santi en Chivas, o sea, porque nació en Argentina y sus papás son argentinos. No hay forma de que juegue en Chivas. Pero Santi es más mexicano, te lo aseguro, que Cowell. A ver... Aparte, no. aquí el punto a tocar es que Chivas se jacta de decir que juega con puros mexicanos. Y en la selección no, nacional mexicana o sea, ya, se dice que se juega con no, puros mexicanos. No, ya ninguna selección. Ya ninguna selección. Ya ninguna del selección. Mundo. Pero inclusive el equipo representativo de México en el fútbol no juega con puros mexicanos. Pues, juega con Funes Mori, juega que, con Quiñones. Están nacionalizados, okay, sí. que es muy diferente. Pero Kate Cowell nació en California, de del primo de un amigo del tío que le heredó no, la. Sí. Eh, pero es que. Y ahorita llega. A un equipo donde incluso hay audios de Amaury Vergara diciendo que no iba a aceptar a ningún jugador que no, es que no deberían de naciera en México. ¿Qué pasó ahí? Mira, los audios no los he escuchado. Ahorita te los <laughs> Pero, o sea, a ver, los estatutos son claros. Y no es la primera vez que pasa con Chivas que juega uno no nacido en, en México propiamente. O sea, está el caso de Miguel Ponce. Está el caso de Brizuela, que nacieron en Estados Unidos. Y ahorita Pero está caso... papás nacidos en México. Es diferente. Al final la mamá de como él no nace en México. Yo lo que, o sea, aquí quiero como dar mi punto. Es que al final, creo que esta pequeña contratación va a empezar a abrir las puertas, sí. a traer más extranjeros que la verdad no me parece, porque no va con lo que chivas. Al rato me van a sacar... Pero no son extranjeros. No, pues el tío del abuelo de no sé qué, y por eso desde hace 100 años nosotros... No. tenemos primera vez fui a México Mexicana y me di un baño en un sí. río mexicano. Y porque entonces al final ahorita es... A corto, o sea, ¿no? no, abuelo. El tatarabuelo era mexicano. ¿No? no, el primo de un o sea, amigo que me lo presentó y entonces yo anduve con la no, creo no, que abre es que esa el, puerta. A ver, no, no, no. O sea, está muy claro. Es su mamá es mexicana. Nunca ha vivido en por México. Por herencia. Pero es mexicana. No nació en México. Pero es sí. mexicana. Son me eh, Por Pero herencia. Adoto, entonces ¿cuánta herencia tenemos que bajar? Nada más, es, es, tiene, la, tiene nacionalidad mexicana la mamá. Pero Quiñones también tiene nacionalidad mexicana. No, está naturalizado. Bueno, naturalizado, pero ya tiene la, por así decirlo, la doble sí, de pero nacionalidad. Pero por los estatutos no entra, porque no nació en México, ni sus papás son mexicanos. La pero ¿cómo ¿tampoco, tampoco nace, nace en México? México? No, 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 o sea, a ver, es que la persona, o sea, que el jugador haya nacido en México. O sea, no si una nació. pareja de chinos, espérame, ese es, o sea, son varios, no, no es que se cumplan todos. Mm. Okay. O sea, no es como excluyente uno de otro. Uh -huh. O sea, ¿sí me explico? Sí. Es oh, oh, primer paso que hayas nacido en México. O sea, si es, sí, claro. si son una familia de, de chinitos y tienen un hijo aquí en México, ya es mexicano. Es mexicano porque nació en México. Puede jugar en Chivas, caso ormeño. Uh -huh. Claro. Peruanos. ¿Peruanos? Pero, pero en, nació en, en el, en México. En el Distrito Federal. Ajá. Bueno, nació de México. Este, se nota la edad cuando dices de Distrito DF. Federal. Nació bueno. en el DF. Bancomer. Este, bueno, y eh, nació en México Por eso puede jugar y tiene la doble nacionalidad y juega con el Perú. ¿No? Ajá. Ahí está, ahí está bien. No nació en México, está bien. Caso 2, padre y o madre mexicana. Claro. Que madre es el... no nacida. No, 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 mexicana. No importa que no sea la nacida en México. Ajá. Ah. Padre y o madre mexicana. No, pues ustedes están aplicando. El mexicano pues es, nace bueno, donde quiera. ¿no? Yo no hice los estatutos. Bueno, no, pero ustedes aplauden pero están el exacto. hecho de que llegue Kate Cowell como jugador de chivas a un equipo en el que. No lo siempre... aplaudimos. No. no lo aplauden. No, o sea, simplemente, o sea, se abre, se abre la puerta a que hoy en día, en el siglo XXI. Eh, no solamente estamos es... a todo tipo no de no jugadores. no sino que no todo tipo de juradores pero hay mes mexicanos no solo en los nacidos en México mira y es una búsqueda de talentos no es la Ok, canción, este oye. está justificado o sea pues lo vamos a entender por el abuelo

A rato. No, pues el bisabuelo le heredó, no. le heredó, le heredó, le heredó. No, no eso no se puede por mexicano. ley. ¿Hasta dónde se puede? Entonces, Cowell, sus hijos Padre. no van a ser mexicanos. Ajá. Si no nacen en México, ya no son mexicanos. Sí, porque es mexicano. Pero Hijo entonces, de... se puede heredar. No, no, no. Se o puede sea, seguir heredando. Ahí tenemos que ir no, a... O sea, no sé cómo... La, las, la, ¿Cómo, este, las, ¿cómo re, se llama? Este, relaciones este relaciones exteriores. exteriores. No, o sea, los hijos de Cowell serían mexicanos porque él es mexicano. No, sé si me explico. Pero por eso te digo, al final, o sea, ¿hasta qué? ¿Hasta dónde te vas a.? Es que trabajar, a bajar. la Secretaría de Relaciones Neta, no sé cómo lo trabajen. ¿no? Eh, no. Eh, sería una cuestión de relaciones. Porque al final al rato, por ejemplo, resulta y resalta, un ejemplo, ¿no? Mi tatarabuelo es estadounidense. Entonces él se lo va, se lo da al abuelo y al abuelo se lo da a mis papás, y mis papás Pero, a mí, y yo a mis hijos, aunque no hay nacido en Realmente pasa país. con todas las. O sea, no solo con México, o sea, pasa porque. O sea, yo puedo sacar, y es neta, mi. Pasaporte alemán. Oh. oh. Pero, pero es, del, es del bisabuelo. Pero sí es todo un tema de ir y hacer un examen y que la chingada. Pero si hubiera un chivas alemán, tú no podrías jugar en. A Voy a investigar. ¿Por qué no? No o puedo. Sea, no, sé. No, puede. no, no puedo. Está imposible. O sea, el único no. equipo que es muy, muy. O sea, en los inicios chivas, y estoy hablando hace 60 años, 70 años. ¿Que eran españoles? No. O sea, solo jugar Le... con jugadores de Jalisco. Ah, Solamente ver, Jalisco. Le, ahí sí, les sí. va, ahí les va para los que tienen duda, si sí van a poder jugar, o sea cualquier mexicano así de, uh, de hace, a, o sea de herencia en herencia porque en el 2020 fue aprobada una ley en el Congreso mexicano que pues va a ser básicamente ilimitado, o sea si el padre o la madre son de nacionalidad mexicana pueden transmitir la ciudadanía de este país a sus hijos, aun si sus padres no nacieron en territorio mexicano, que es el caso de, de Cowell, la ciudadanía es automática y pues ahora sí que dice que la constitución establece que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicano mm -hmm. y que a través de un comunicado sacaron que esto ya puede ser o sea futuras generaciones heredado vida. aquí aquí es un anuncio a las, todas las mexicanas que vayan con Neymar con Mbappé. A, claro, porque ya van no a ah, poder ser sí. mexicanos. Para la Oye, futura selección nacional. Hay que pensar en grande. Imaginemos cosas chingonas. Hay sí, que pensar en grande. Pues miren, o sea, en cuanto a constitución. Pero no y se todo, lo vamos a dar a chivas. Ni se, <laughs> ni se emocionen, ni o se emocionen. Próximamente, chivas, 2000, 2040. Este, portero Courtois. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> no. eh, delantero Haaland López. <laughs> Eh, medio campo Mbappé de ba Ramírez no <laughs> en hace Bapé muchos Férez. años has, de hecho hace muchos años Mbappé no sé mata hubo un comercial de la selección donde salían como todos los o sea como los nombres en las playeras Ajá. como diferentes nacionalidades y justo era como mexicanos ahí en cualquier lado del mundo no sé si se acuerdan. Sí, pues es que sí, ustedes ya es aplicaron la de dónde aplican, mexicano en hace se sí, le da la gana. Pero por estatutos pero, y por, por lo que está ahí, es mexicano. Sí, por estatuto y por constitución, que ya vimos que la constitución se Y no es el primer situación porque ha habido stock. varios como bueno, po, eh, Miguel por Ponce. Por papel, es mexicano. Ajá. Pero estoy casi no, segura futbolísticamente que. Futurísticamente y personalmente. Personalmente, futbolísticamente y no, de jugar no, 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 con no, no, Chivas. Con Chivas, eh. Con Chivas no se identificaba como mexicano. No, te, te, te lo aseguro. No en esa relación pero se agradece, que juega para la selección sí. de Estados Unidos. O sea, Eso es la realidad. Como ormeño y, Pero porque ormeño no tenía la posibilidad de ir sí. a la selección de México. No, y, y, también, realidad, y pasa también. con la selección mexicana, o sea. Funes Mori jamás iba a jugar en Argentina. Para Argentina, Argentina claro. Por y este, oh, claro. Magnito, eh, Quiñones. Quiñones, también Quiñones. Tampoco para Colombia. Tampoco, sí. Colombia. O sea... Bueno, que Colombia sí lo buscó. Ahí sí, yo sí, sí con Quiñones ahí... tiene más mérito porque Colombia, meses antes, o sea, de que fuera llamado a la selección, Colombia lo busca, le manda una carta y él rechaza la invitación por parte de Colombia porque su objetivo y él no Justo. sabía si iba a jugar para México quería jugar para la Selección Mexicana. Y es lo mismo ahí que, que pasa al revés con Alejandro Sendejas, ¿no? Sí. Y el lo mismo la pasa nacionalidad, con Santi eligió. Jiménez. Bueno, que ahí, ahí nos chacaleó sí. un poquito Sendejas, ¿no? O sea, como que estaba como que sí, voy para allá, para acá, Sí, fue pa como así, pero no, sí, Ay. pero ah, no. A ver, ¿quién me Como para el más? Más, ajá, ajá. mejor ofertor. Y la verdad, digo, está en su derecho, y paso, pero está más padre más que sea de corazón, claro. ¿no? O sea, como el caso de Santi Jiménez, igual tuvo posibilidad de jugar para la Selección de Argentina en la Sub-20. Santi sí podría jugar con Argentina, ¿eh? ¿Y qué dijo Santi? Yo quiero jugar para México. Ahí sí está A arrepintiéndose. Ah. Él es más mexicano que Cowell. No, está... No, ahora, ahora... Kate Cowell, él, no sé, ya sintió los colores, ya firmó camisetas, ya entró al estadio. No, pero eso es lamentable. Eso es, ¿Qué es en eso? Verdad, ¿Qué es eso? Yo no entiendo. En verdad, les dio agua de calzón. Llegó como superestrella al estadio no, y la no. afición de Chivas... Así te la amo, O sea, la. Es el primer refuerzo que tenemos en 10 años. Pero está o sea, tristísimo, porque, el... a ver, una, un equipo como Chivas, grande, no se puede, ¿Se puede emocionar con no, tampoco. No, tampoco. O sea, hay que darle el. Lo ¿Cómo van a recibir a Chicharito? Ah, bueno, Chicharito no, tiene. Bueno. Chicharito tiene el, todo el mérito Todo Jalisco, claro, de sí, que pero, sea sí, claro. Peda Nacional cinco días. No, güey. Bueno. O sea, no va a haber dueñas 100%. del balón un mes. Ándale, ah, ya, ya avisaba. No, 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 pero a Chicharito, a ya nos dejan encargadas. Chicharito para él tiene méritos para que se sea claro, todo. Y pero se por eso hacer, te ¿verdad? digo, claro. si a reciben a un jugador que no tiene ni el ningún pero mérito, eso pasa a en ver, todos los equipos. Un pero gol en todo un año, 2023. Un gol, eso este va a ser su delantero. Pero, pero a ver, no, no el Chicharito se justifica el la extremo, fiesta ¿no? porque, bueno, es un histórico de Chivas, es un histórico de la selección, United, va a ser histórico no, claro. que, que, regrese, que regrese a jugar a México, ni siquiera a Chivas, a México, verlo terminar su carrera porque ya va a ser el final en los estadios de, de la Liga MX, va a ser espectacular. El Chicharito ni siquiera entra en la comparación con Kate Cowell. No, no, nadie, por supuesto que pero, no. Pero sí lo que dicen de cómo lo recibieron. Por eso te digo, ¿cómo Too van much. a recibir a Chicharito? ¿Lo van a recibir? Pues es que, o sea, hay que darle el, el, el beneficio de la duda ¿Tardente? a Cowell. O sea, sí. Ahogar la torta, como dirán sí. ustedes. No, no. Y es un jugador con proyección, ¿no? Al final tiene 20 años. No, y la idea es venderlo, ¿no? O sea, no, no es para que haga carrera en chivas. Bueno, con Alexis Vega, les pasó no, no, no. también lo compró y lo querían vender. Pero aquí y lo, lo compraron van a Como que no son muy buenos No, 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 o sea, aquí lo... <laughs> Lo que ayer estuve investigando, <laughs> hartas horas de la noche. O sea, compraron el 80% de su carta. Ok, ok, ok. Y el 20% se le queda al San, San José. Al San José. Para posiblemente una venta a futuro de... Tiene proyección para supuestamente para ¿Sí? Europa o no sé dónde sea. Y obviamente... Le salga redo el negocio redondo, tanto a Chivas como a Pero no San se les da mucho, lo sabemos. Claro. No, con lo de Alexis. Como... <laughs> Ay, que me encanta los de no. no, hombre, es que de verdad. Ok, en conclusión llegamos y ojalá que nos manden comentarios ahí en redes sociales no, si es que eso o no escriban, mexicano que nos escriban. Que nos escriban. Cowell es mexicano por herencia. En cuanto a constitución y papeles, estamos ok, ¿no? Pero creo que, cuanto a la tradición y lo que es Chivas, ah, no. no está tan identificado. Al final, como decimos, es un jugador que, a ver, por ponerte un sombrero Jorge está y rebotando botas, y se suma. sí, que estén en paz. O sea, <laughs> la verdad, por ponerte un sombrero y botas, no eres mexicano. Ni español sabes hablar, hijo. O sea, realmente creo que es mexicano por conveniencia, porque Berga ahorita le conviene Uy, jugar para Chivas. Jorge Vergara trajo. No, trajo a Brizuela. Pero es que re repetimos, es un tipo que habla perfectamente español, que es de papás directamente. O sea, ¿sí se identifica, al final, pero que es de había... papá norteamericano. ¿Viste la, Viste la entrevista donde dijo que él no se sentía tan identificado con México, que había venido un par de veces pero no se que su hermano estaba más identificado, mejor hubieran tenido no o a sea, <laughs> oh, la Hay que ver qué tal juega. Que les falló, les falló. Oye, no, para que, a ver creo para que qué está, sí. para qué está. Yo, ya, yo los veo no. emocionados, yo los veo contentos, los Tienes veo entusiasmados. Ya es Tiene que ganarse un lugar, nada, tampoco, tiene que ganarse lugar. Pero ¿para qué está? Tiene que ganarse un lugar, o sea, juega por la izquierda. Uh -huh. Esto es, le va a competir a, a este Pavel, que lo hizo muy bien el, el sábado. Le va a competir al chamaco este, ¿cómo se llama? Jael eh, Padilla. Ah, ya Padilla. Y eh, no sé si se puede alternar en banda con Piojo o, o ver quién llega, ¿no? O sea, okay. Pero va ahora, a ser algo muy bueno en su primera temporada. Tiene, o sea, está... Tiene Entonces, además, de ha presión, mamado. Que... Se ve sí. que come bien. Y, y a ver, y tiene sí. la presión, al final está llegando sí. al uno o sea, de los más grandes de México. ¿Y, ¿y cómo lo recibieron? O sea, llegó crecido, como creo, creo que pasa como cuando llegó Giannak, o sea, porque no había ningún delantero o Tito Villa. Sí. O sea, que de pura... ah, pero nos ha no saca la boca. No, Tito Villa. Ah, yo. Tito Villa yo es que de Cruz de Azul, o sea, Ajá. que y él lo ha dicho como en en entrevistas que por el puro cuerpo y presencia, o sea, se podía eh, como ganarle a los defensores y creo que ah, él, y corre, el corre, O sea, he visto videos para que no decir sí, que ya vi miles de partidos de Kawaii donde pues corre. No tiene muchos, pero. Pero se ve que corre. Pero... Se ve que corre y tiene, sí. está mamado y se puede hacer diferencia por ahí. ¿no? Ahora, o sea, yo te, me gustaría preguntarte, Charlie: al final, América nos demostró el fin de semana con un cuadro titular puro mexicano. No merecían ganar, ¿Qué? no. Pero no merecían sí. bajar. No, nada, Puros no jugadores no vitor, no me mexicanos. No, no y fueron a ganar a, a Tijuana. Ojo, no pero se esperaba no si No merecía pero, pero pues se no ganó. es tan difícil. Sí, sí, sí. No es tan difícil sacar un cuadro, entonces, titular el mexicano. América no ha sido de merecer. No, nunca. 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 Ahí está, el pero, tío, está la 14 de la América. No, no, no. <laughs> Ni me cantes esa porque hasta enferma estoy al final, por esa 14. América está demostrando que no es tan difícil sacar un 11 de puros mexicanos que sea titular y que les compita, pero sí, ganaron, a Sholo, ganaron pero hasta competir. que hubo los cambios, o sea, el segundo tiempo, porque el primer tiempo tenía yo los disparó 19 veces al marco. ¿Y cuál es as concreto? Lo mismo que no, dijo no. el Piojo, el Piojo fue y se paró al final en la conferencia de prensa diciendo, "Es que no ganó el que jugó mejor, ¿qué hiciste?" Y al que final, a veces no pasa eso. Al no, final gana el que. Más suerte. A veces no, exacto, el que convirtió los goles. Eso pasó con América el fin de semana. Pero al final, a ver, América, los mexicanos que tiene son buenos mexicanos. Tenemos el caso de Kevin Álvarez, de Malagón en la portería. A Malagón, otro nivel. Eh, eh, sí. él, tiene que ser el portero, si alguna de la selección mexicana después de no. Ochoa, ¿no? Y, yo, y Oscar ¿Quién? Wally. No. Oh. Sí, ah, ya me acordado también. Oh. De la región de España, ¿no? Pero es mexicano. Okay. sí No, no, rato, me va no. va a no, estar no, un pero... árabe. Es mexicano. Si a no lo ocurre, sea... Es mexicano. El comercial estuvo bueno, ¿eh? El de Chivas. El de un gallego, ¿no? Como un este. Un... Un bueno, regio habla español, oh, un yugateco un habla, sí, son mexicanos. Un, claro. un, ay, un chilango habla, un chilango habla, ¿qué onda? Pues no. O sea, tú eres chilanga, tú eres chil no, tú eres de soy, Tusa, bueno. Yo soy Tusa, o sea, soy mitad y mitad. Ay, pero eres más chilanga que nada, Bri. Sí, pues, yo nací en Ciudad de México, yo, ah, nacida okay. en Ciudad de Ahí México. Está. ¿Y cómo te identificas, como hidalguense o como? No, me identifico como de Ciudad de México, pues llevo más años viviendo ya acá. Pero mi entonces, corazón elbídenlo. es Tuzo. mi corazón es tuyo Es lo de Cowell, pero a lo mejor su corazón es chiva, pero pues se identifica ya con no, Es que Chivas, ni siquiera sabía. Le transmitió, es que también es. El güey ni siquiera sabía que era chiva. No, lo apadrinó a Matías Almeida en su sí. bautizo. Entonces, sí, sí, por sí. eso es mexicano y le pasó un poquito son, de chivas. Son el ADN sí, chiva. Pues mira, los papeles los tiene ok, pasó perfectamente en en el, bueno, Cosuma, sí, en el consulado. En el consulado. Entonces, pues bueno, por papel está bien, Lo no decir, no estoy de acuerdo, la se verdad. van a arrepentir de haberlo traído. Lo firmo de una vez. Y Fuerte, vamos a hablar al, al final de temporada. Se van a arrepentir. No sé qué clase de club de cuervos están armando en la vida real. No, está armando. Con buen... su Editor no, está Cardone. No, no, está no sé si usted vio esa serie, déjenos los comentarios. Si se acuerda perfectamente cuál fue el desenlace, literal, te puedo poner las escenas de la serie y de cómo llegó Cowboy al estadio. Son las mismas y así lo vamos a ver. Vamos no, pero a ver se me figura más Cardone a un Alexis Vega. ¡No! ¡Ay, no! Sí. No, pero bueno, con Alexis de Gales, O Antuna, fue. una Antuna. Pero Miren, con los dos les fue para llorar. Sí, horrible. ¿Qué pero... O sea, te digo, yo no estoy de acuerdo, no creo que vaya con la tradición de Chivas, sinceramente. O sea, no es nada. O sea, es mexicano por papeles, porque tiene los papeles y hasta ahí. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que aprenda español. Ojalá que aprenda español <laughs> rápido. O sea, ya lo trae sí, la sangre, ¿no? Es... Eh, digo, se, lo rápido, rápido. se lo van a enseñar rápido. Se lo enseñar pero la, yo no yo genuinamente no confío en este jugador por, por los números que tiene pero entiendo que puede ser un jugador eh, pues de futuro interesante ¿Sabes? lo que sí ya quiero que llegue chicharito creo que sí ah, ya que llegue chicharito ¿eh? y pues no y pues got, y no urge que llegue gol. porque no o sea para qué quieres que llegue si no puede jugar todavía si pues pues ¿pues no va a, a los jugar chavaquitos uno. Para decirles, papi... Pero supuestamente... Atumbo. O sea, la semana pasada estuvo el representante y la fregada... Dan mucha vuelta. Ya no le que, quitaron el número... parecer ya qu... firmó, ¿no? Por lo que dicen Sí, ya, que le, quitaron, firmó. ya le quitaron el número a Marín en, en el, uh -huh. la página ya de la Liga. Ya no la tiene la el 14, que era uh -huh. como un tema que está ahí. Que no, no puede usar el 14, pero... Claro, que lo puede usar. Eh, si lo usaba iban a meterse chivas en un pedo este, administrativo y le podían quitar puntos, sanción no sé. Uh -huh. Ya le quitaron el número marino, o sea, sí. ya está como. Ya movieron cielo, sí. mar y tierra para que. Falta la presentación, Ajá. que espero que sea una gran presentación. Ahí vamos a estar ¿eh? en cobertura especial de dueños del balón. Sí, entienda, no, chicharito. chicharito, hasta las manitas. Ahí vamos, yo sí Cinco voy a Y vámonos. Este, y pues, nada, es que lo hagan oficial, pero no tiene caso que llegue, no puede jugar. Y de hecho, ayer Jimmy Lozano le abrió la puerta a Chicharito. Yo sabía que iba a pasar eso. O sea, en declaraciones en nuestro anterior trabajo. Ajá. Tan, tan, tan. Eh, ahí lo dijo. Sí. Pues Ay, claro, pues o sea, yo creo que si Chicharito se gana un lugar, evidentemente primero en Chivas, que se, se lo va a ganar sin duda alguna, porque sabemos el jugador comprometido que es, por supuesto que creo que le abre las puertas para volver a jugar en la selección, ¿no? Ay, Estar de en la lucha. Copa no, de... No, de... O sea, es... Es algo, Wazowski. Es... ¿Para qué? Para es qué? Está, está muy Dejémonos peleada. De yo dejaría a Santi, obviamente. Sí, ¿para sí qué? claro, está y Santi, está Henry, Henry pero estaría claro, bonito un partido en el que no nos juguemos nada, que juegue, contra que he visto Guatemala. otra vez los contra Belices y me vale contra que selección donde no se juega absolutamente nada. Pero o sea, sí podría otra competir. otra vez vestido de México, de que podrías ¿sí? competir, podrías competir un lugar. Pero hoy no tiene un no, lugar. Tiene lugar. Que... No, no, hoy no tiene, la tiene, la tiene la un lugar. La se, la lugar. se lo tiene no. y como te digo, primero que se lo ganen Chivas. Y posteriormente. Que en que Chivas ya que se le abren las puertas no, a la selección. El primer, el primer delantero es JJ. Tendría mm. que ser JJ. Sí, pero sí. de repente va a empezar a, a enseñar y va a empezar a ser líder y lo tiene ganado. O sea, no es algo difícil para el chicharo, pero sí, sí no. creo que en la selección es otro tema, punto y aparte. Que bueno que le abrieron las puertas, que bueno que se acaba la novela del tricolor con, con el chicharito, pero sin. Como que, ¿ya pa' qué? O sea, si nos queremos hacer, yo sí de memo, creo que si tiene ¿me vas a para aportar. Ah, ¿no? yo no quiero deshacer o sea, Yo eso, creo eso, que, yo que me de, memo eso, de memo tiene que quedar más lo que quiera. Ti. Imagínate esa selección memo, chicharito, este no, guardar, guardado, guardado Héctor herrera. Mejor échense los partidos de antes. Ajá. Pa' aquí, pa' qué. Sí, va a ser la selección no, de Masters ya. veteranos. Cambios, cambios, no, cambios, cambios. Una, Malagón, una cosa más, una selección como de Pachuca. Pachuca tiene hoy en día. Ojo con el Pachuca Porque la temporada pasada Sé que dimos pena Pero eran puros canteranos Hoy en día Se les puedo decir Cuidado Porque No, y la... Pachuca tiene muy buenos canteranos Y aparte O sea Pachuca ha dado buenos resultados Cuando tiene la combinación Entre buenos jugadores canteranos Con experiencia Junto con canteranos ¿A qué me refiero? Tenemos a alguien bueno En la portería Que es Moreno En la defensa Tenemos un Cabral Que tiene toda la experiencia Del mundo En el medio campo Está Eric Sánchez Que pues bueno A pesar de que es un jugador joven Ya tiene demasiada experiencia Y el ya ya tenemos a Rondón, un jugador venezolano, la verdad que muy buena la contratación y que nos hacía falta el gol. Creo claro. que esa combinación, teniendo a jugadores de experiencia en cada una de las líneas, junto con jóvenes, puede funcionar bastante bien. bien. No sí. me suena loco en la selección mexicana. Claro, de tener claro. a cada uno. No, no los queremos acá ni se emociona. No y falta, ver, falta <laughs> creo ver a Vámonos. Pachuca con, o sea, Cruz Azul no es parámetro. No. no, y Cruz Azul empezó uh, con el pie izquierdo Porque uh, tenía que ganar ese partido okay. La afición hizo lo suyo al final Pero va, se van a poner las cosas feo en Cruz Azul A sí, pues, se le ha dado todo a manos llenas Se trajo el ese jugador Ese sí es un que... club de cuervos, eh, ahorita Sí, porque se quería no, ganar sí, a golpes no, con no, este sí. Escobar Con Escobar Sí, sí pero a ver, Ese era... sí es más club de ahorita cuervos que sí Chivas una, Sí, sí, sí es sí. que son sí. dos clubes que dan y pena. Que, supuestamente Pero... que metió a votación el Anselmi de Oigan, ¿quiere que se vaya? Es una, es una tontería. Meter, ah, hiciste votación para traer a tus jugadores. A tus jugadores no le hiciste. Papá, no le hiciste. Eso ya empezó con el pie izquierdo. Yo, y yo a mí lo si comenté. Me hace muy raro pinta que sea un entrenador tan joven que le hayan dicho a manos llenas lo que tú quieras, el jugador que tú me pidas, donde no tú es me... no. no Es mi DT. No es ni DT. O sea. Club es comunicólogo. Club de cuervos, totalmente. Eh, Ahí sí es que. <laughs> yo también. Oigan, yo quiero dirigir al Pachuca, denme chance, ¿no? O sea, está Bueno, muy pero límite. ha habido casos que no son DTS y la rompen, ¿eh? Claro, pero la, la verdad, mire, a mí no. O sea, desde que sacaron el proyecto, ustedes recordarán, es de Iván Alonso, este proyecto. Uh -huh. Iván Alonso tuvo su tiempo en Pachuca, incluso, o sea, quedaron todos en medios. Pachuca, Duens, o sea, hablaron con Cruz Azul. Pasó esto y esto y esto con Iván. Por eso no terminó con nosotros, porque no tiene buena referencia. En Pachuca lo hizo muy mal. Le advirtió a Cruz Azul, como bueno. O sea, Cruz Azul, digo, Pachuca que ganaba advirtiéndoles. Oigan, no recomendamos que trabajen con él. Claro. No. Nos pasó. Desde ahí ya sí. te das cuenta que no está bien. Ok, no. Cruz Azul decide darle la oportunidad. ¿Y qué pasa? Tres días antes de que arranques tu temporada. Te peleas con el mejor jugador el que capitán. tienes capitán. hoy en día, capitán, campeón con el Cruz Azul. Ay, tampoco es y que para daño Escobar, no, no, es un gran jugador. Campeón después de 30 años, o sea. Sí, pero es sí. O o sea, sea, él y otros sí. 14 güeyes, o sea, no, a ver, pero Escobar sí es, sí es un no, referente. Sí Es un referente, no lo estoy minimizando, ¿sí? No sabemos qué pasó tras bambalinas, se dice que hubo una pelea bastante fuerte, él lo dice como algo leve, no no le gustó el proyecto, no quería continuar, quería nuevas este nuevas experiencias, quería nuevos eh, retos. Yo creo que no. Yo creo que se va muy mal de la institución. Y ese todavía no se va. Justamente ayer, este, en una entrevista que le hicieron Escobar saliendo de la Noria, él decía, ¿Sigue, fueron, fue, sigue entrenando y sigue yendo. Y fue con su representante para ver qué va a pasar. ¿Qué Aquí no, no es culpa de Escobar. América. No, en cualquier equipo. Es en cualquier Debería, equipo cabe este Deberían Escobar. hacer un equipo de los corridos, ¿no? O sea, sí. Vega, Escobar. Sí. Este, ¿Para dónde se va? Despedidos, no, pero, FC. Pero, pero está, sí. cañón, ¿eh? está cañón. Pero la verdad, hay quien está mal. Yo sí creo que es Anselmi. Entonces, ¡Claro! Fue, Escobar con cuantos detes trabajó y no tuvo ningún no. problema hasta ahorita. Va a ser el dolor de coco de la cooperativa. Sin duda alguna. Pero imagínate que llegue la jornada 5, 6. No hayan ganado nada. No hayan ganado nada. Chaca. No. Y deben correr a Anselmi y también pues, ya te quedaste sin Escobar. Claro. Deja o tú, debes te... correr a Anselmi y debes de quedarte con sus protegidos. ¿Y qué hago yo con esto? No, suerte? sí, no. la verdad que está lamentable. Hay que lo de recordar cuántos que, jugadores trajo no, que nadie seis, tiene ni perra idea de quién son? De la Liga de expansión de Colombia. De, de, él sí, sí. de ellos sí, nadie sabe que son de jugadores. Sea, ¿Criticas a, a Cowell? Sí, 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 <laughs> sí, exacto, exacto. Sí, 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 hay, sí. Pero si ellos no pintaban no. en el mapa, es petición del que los traen claro que sería todo culpa de Anselmi y sería culpa de quien le dio la y porque confianza porque aparte ¿eh? llegaron a tiempo los los recuerdos cosa que no pasaba antes no pasaba, pagaron lo que se pidió eh todo no, por como donde el tiempo veas y es formal. lamentable eh lo de Cruz Azul sí es lamentable. Un o partido sea, de flojera. ¿Sabes de que flojera? Yo, a, mí, a mí me gustó mucho porque al final a ver, todos esperaban que Cruz Azul ganara, regresaban a casa. Pachuca creo que dio muy buen partido. Sí, dio muy buen partido. Muchas llegadas en el primer tiempo, al final no se lograron convertir. Un segundo tiempo que pues bueno, con el gol de Rondón fue que, que salimos con la victoria. El gol anulado pues a, a Cruz Azul, muy bien anulado porque estaba fuera de lugar pero creo que fue un buen partido entretenido y la verdad yo no digo no perdió Cruz Azul ganó el Pachuca no claro. el Pachuca con todo sí. el mérito del mundo y es lamentable el, el para el azul un lado, no quedó un poco sin los reflectores porque Cruz claro Azul, Cruz azul a su de regreso de Anselmi, lo de justamente lo de Escobar la lo, gente aventando basura en el campo no no <laughs> esto es lamentable van y llena o sea toda es que yo también no entiendo la afición de Cruz Azul sí, muy Cruz... fiel o sea, ah, muy sí. fiel, o sea, va a pesar de los desastres que han sido las temporadas pasadas, van y llenan y el estadio. Caro estaban caros los boletos, ¿eh? No estaban fáciles de conseguir. ¿Y qué pasa? Ahí así les paga Cruz Azul? Sí. No, se le va a venir el mundo encima si siguen perdiendo partidos, ¿eh? Sí, siguen siguen acostumbrados. Partidos. Están acostumbrados. acostumbrados. Oigan, y Pumas, ¿no? Ya pasamos a ver si arrancó con Victoria no vi. contra Juárez. La verdad, a mí sí me parece un poco... Yo, partido... sí, sí, <laughs> Yo dormité, porque si ten... usted tenía algo mejor que hacer, lo sí, hubiera no. hecho. De flojera. Sí, la verdad que vimos, o Pero, sea, la queda de Memo Martínez. ¿eh? Mala sí. asistencia pues así, o sea no es para militar a jugar repito pero pues al final sí, no, no era, era un partido muy atractivo muy llamativo luego un guardar, domingo a las dos hay que guardar la cartera un poquito en la cuesta de enero sí, sí ¿No? también estaban sí, caros sí. eh sí no. han estado caros ahí está la el América contra Querétaro mil pesos Casi en el en llegaron, el estadio no, Azteca ¿eh? en el Azteca todavía sí. no están o sea, a jugar al al Cruz Azul más. Si sí, así lo quisieron sacar ya, Oye, sí, 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 sí Ya sí, nos sí, vamos, güey sí. Vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya van ves. a cerrar el estadio o sea, Córrele te vas, Quieres ir una peda Y sí. ya vámonos, güey Y ya el güey ya se fue en su carro Y tú te quedaste Y sí, tal cual así le pasó a Cruz Azul Porque ahora sí, hay, sí. Ay, ay no, se no, me olvidó sí. Se me olvidaron las llaves Adelántate Ahorita sí. te alcanzo estoy yendo Vete yendo para, para tu casa Ahorita te veo Y, y toma Y mangos No, pero lo cierran después del concierto De Carol G Después del cancelero. Es que, a ver, yo esa. esa pero ya. Pero no, Que, Bad Bunny que Ya lo no, cierren no, 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 porque sí, si no, ese estadio no va a quedar. No va, no va a quedar. No, siendo cómo trabajan en México los albañiles. Y, y para pues el no proyecto que tiene. No, pero Cruz Azul anda triste. Entonces yo creo que sí queda. Se ponen a chambear no, el doble. No, no es cierto. <risa> no, <risa> no, es cierto. No, ya es que Cruz Azul, no, Azul se les no no quiero. Eh, uh, ¿De dónde son? Cruz Azul no tiene. Ese, el problema de la Cruz Azul es que no tiene casa. Nunca ha tenido casa. por no, ya, no, pero eso sí su casa, renta. No, no es la, razón, renta, ¿la, renta? ¿La, renta? la renta. La renta. O sea, tú no puedes ir, ir al estadio de la Ciudad de los Deportes y lo puedes rentar. Sí. Ah, sí. O sea, sí, no es de niños ellos, no tienen casa. Rentan, o se la viven rentando. <laughs> y allá es para que, oigan. Oye, pero no, ya, casa, ya quedaron apretados estadio? ahí en el azul, ¿eh? No, imagínate. América, Cruz Azul, Atlante. y no sé si vieron los videos que se hicieron viral los hoyos que están en las gradas. Ah, uh, sí. No, se es que, caer, ya no, tienen, es que el estadio le tienen de que la dar. Azul es un... No, es que por eso ¿No se vieron salieron. ¿Cómo de se, ahí? Ca se, también se cayó la red de la portería? Ah, ahí sí. tienes a Eric Sánchez, subiendo a Héctor sí, pero, Moreno para pero tratar de agarrar pero la red de la portería. Estábamos. Estos hoyos estaban en la grada, ¿viste, pero, sí, pero ¿no? ¿en dónde no estábamos ahí? Pero Tartigo, es que el Estadio Azul, o lleva 10 años, o sea. Horrible. El palco donde donde se hacía. ¿Las transmisiones? Es más pequeño que esto. Sí, está e Imagínate, chiquito. entraban sí. los narradores de que están grandecitos. Uh -huh. No, bueno. <laughs> o sea, entraba uno, salían tres personas. Entraban ¿no? tres de esos y, <laughs> y, y tenía que salir y, ahí. Y yo atrás, oye, como, pero no. sí, 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 malo, ¿eh? Sí, malón Ajá. el estadio. Malón, obviamente, el Lo tienen que arreglar mucho. Si quieren que... Yo creo que justamente la América... Yo creo que la, América, eso, no debería, creo que la América debería hablar con Pumas y decirle, yo prefiero pararme en Seúl no. que odio. América, es muy supuestamente, sí, no. va a ir a jugar como a Toluca, Ajá. a Querétaro. Sí. Y viendo Casi la posibilidad de, de, de Puebla. Pachuca también lo recibimos con mucho gusto. Ay, muy no. bonito estadio. Pero se que de no. donde... sí, muy bonito el estadio de Pachuca. no, o sea, nadie, ay, en nadie, nadie nunca. Nadie, no. No. nadie nunca. Fíjate, yo generalmente no, voy la a Pachuca. Grada. La Grada está muy a gusto. Ves de donde te sientes, vas a ver perfectamente bien. Está bien arreglado. La verdad, que o sea, el estadio de Pachuca es bueno. ¿Sabes qué me gusta? del estadio de Pachuca. O sea, la cerveza es muy barato. Y todo es barato. ¿Eh? La comida o sea, rica, la, la barata. Cerveza doble de... Yo he ido solo dos veces en mi vida y la verdad no me confesar a palco. O sea, la cerveza no, doble. No de... la... conozco el mundo. Fíjate que también, a mí me gusta sí. más Grada. Yo ¿Sí? antes iba a palco y me gusta, o sea, desde hace unos años para acá, que prefiero ir a Grada. Eso Como sí. se ve más el ambiente? Se ¿no? ve bien de todo eso sí, se ve bien de todo to los De, de donde puntos te del pongas, a eso también el azul. No mientan, el azul también se ve bien. Pero está a gusto el de Pachuca. El problema del de azul es que está muy inclinado. Exacto. No, las escaleras están de... Vas de nalgas. Te cae. o sea... Literalmente es nalgas bajando. Y para subir otra vez, para... Si te quedas, te estás... Si usted tiene problema de rodilla, véalo desde su casa. No y desde arriba. Así que del último última fila. que ahora tiene estacionamiento también. Ah, no. Oye, y están cobrando mil pesos por dejarlo en la calle. No, te lo juro, te lo juro. Mil. No, bueno. Mil pesos, por no, ejemplo, mejor en Metrobús. En Metrobús. Esa es la ventaja. <laughs> sí, sí, en el de Insurgentes. Ahí sí. en, te vas a salir. Esa es la ventaja, ese estadio puedes llegar en Metrobús perfectamente bien. Entonces, ahora, los vecinos no sé qué tan felices no, estén, de ¿eh? Estar. De que cada semana van a tener. Pues ahí, son los mismos ojalá. franeleros que están ahí. Sí. Sacan su. No, pero hay unos edificios muy bonitos sí, alrededor. alrededor. Yo creo que ellos, no, no, no. Sí, no, Ya tener, se habían acostumbr acostumbrado a lo del Atlante, que es mucho Oye, más y tranquilo. Y ahora van a tener partido cada. Cada semana. Cada semana. Y luego hasta doble, o entre ¿no? Semana por el Atlante. Van a tener doble por el Atlante. Uh -huh. No, hasta acá. No, no, pobre. No, aparte, sí. chisme, van a montar y desmontar todo de cada equipo. O sea, el sí, América la va la a montar. Un, un, no, 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 un vestidor. Van a montar mm. un vestidor. Para los jugadores, acabando el partido. Es que son medio divas. Se des. Nah. Bueno, sí, son campeones. Estos Es que campeones? son horribles los vestidores ahí sí. de. Se van a estadio. desmontar. Cruz Azul también lleva sus vestidores, los claro. monta y los desmonta al terminar. Y bueno, el Atlante sí se queda con los vestidores feos, ¿no? Pero. A se cambian en la cancha. Ahí en el baño te encuentras. En el baño público. En el baño público. Ah, pásale pásale lleva a jugar. En, en el, pasar, la tienda en la que pasar. está, que es que es suburbia, ¿no? En el, el, suburbia. Suburbia. El, suburbia, el baño de el suburbia. Mm. O bueno, en no, el Metrobús traen su maletita, ¿no? No, ese sí, está bien feo los vestidores. Oye, pero. Pero están muy fe... justo sí, todos el, los jugadores el baño dejaron, es ¿eh? horrible era mucha queja no de diciembre cuando Pero, jugaba Cruz pues, Azul no es puede tan ser un feo. estadio de primera división no es, temporal, no es temporal, es temporal, pero pero sí. pero el América ya tuvo acercamiento con Pumas para ver si se pueden mudar a seúl. porque que tampoco sí está, está muy tan cómodo. bonito que no, digamos. No no no, no pero está sí mejor. está más cómodo. Sí. No y está justamente adecuado para la primera división, ¿no? Sí. Que es lo que es lo importante. Y sí. sí, no ves nada. O sea... pero mí... No a mí no. a mí la verdad, o sea con todo el respeto que la afición de Pumas se merece a mí sí si también ir a, 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 ese, a ese estadio. No. Híjole. ¿Vieron el estado, vieron tío? el video se hizo viral de redes hablando de, de Pumas donde este le dan el bautizo o a, a un niño sí. lo bañan en chela a ¿No un lo niño vieron? chiquito no. está así de horrible horrible y el niño feliz... de la propuesta de matrimonio. Ah, no, eso es, ah, sí. Sí. Yeah, eso es muy cursa. No, pero que si me piden a mí en un partido, no. lo mando directito en, por en las chelas, no. ¿no? pero a ver, ¿en qué no. partido? ¿En qué partido? en una final, sí, pero en medio en de una la final cancha. En Champions, chicos. Par... Eh, no, yeah. oye, pero. dígame x No, 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 pero te me paras en la cancha, papi. Los juegos pirotécnicos para no, mí, no, los no. jugadores me valen. Te paras ahí, lo haces. Nada, no, la me agrada. Dice, bueno, en un pa... Pumas en un... Juárez. Pumas Juárez. Aparte, Pumas Juárez. Hermana, sal ahí. Sí, ahí no es. Sal ahí. Ese Vision Board no funcionó. Eso no no es lo que queríamos, ¿no? ¿Cómo crees? No, pero lo del niño sí estuvo es feo. Horrible, o sea, Le pintaron la cara al niño. Como así, si tuviera como, barba. Sí, como si tuviera barba, Un niño como y lo de 10 bañaron, años. No chiquito. Y hacen como una. Un ritual. Esta, ajá. De, no, pobre que Ha venido como a la rebel, o no sé si es la rebel. Ah, y... y la avientan chela. No sabemos si era chela, pero esperamos. Esperamos que se haya, que haya sido o en sea, Chela. Eh. No sus papás alrededor y eso, pero sí ajá, está feo. Ah, pero está realmente. como de. Todo el mundo así como. Como Me estoy pasando no, raro. No lo vi. Ay, no, qué raro. La qué raro. Aquí podemos ver que sí se bañan los de Pumas. De que se bañen, se no, bañan. De que se vayan, se bañan. No, la afición de, la afición de Pumas, cierta afición de Pumas, no todos, es muy bonita, se disfrutan sí, mucho sí, los partidos sí. ahí. Hacen han dicho cosas espectaculares murales, en el sí. estadio, sí. espectaculares. Lo he visto un par de veces en vivo. Bueno, se me salen las sí. lágrimas y siempre es están cantando. Afición. Siempre están sí, siempre, siempre están alentando. Este, lo que no sí llevar bloqueador. Sí. Qué bueno, qué buena noticia para los que les gusta ir a, al estadio, es que muy muy solo van partidos. a jugar como tres, cuatro partidos en un día. uno ya se jugo. Ajá, uno ya, ya, ya se jugó. creo que quedan dos o tres. Es que el sol en verdad está criminal. Mediodía ahí. A decían, es para el rival, ¿no? No, jugadores es para para lo estás chingando, la afición y a todos. O sea, sales insolado de ese lugar, oigan. Pero bueno pero así la pues vamos. básicamente la jornada no número Esa fue uno. La uno y en la dos no están tan buenos los partidos no, están de Ah, ojo partido pendiente nosotros estamos grabando en martes León contra Tigres mañana miércoles las 7 eh, a las 7 de la noche allá en León este partido pendiente de la jornada número uno ya más adelante les vamos a explicar que esto es un desbarajuste ahorita vamos bien pero a partir de la próxima semana se va a hacer Chile moli por suelo las jornadas así que vamos a disfrutar esta jornada número dos que todavía está bien y armamos un parlay un parlay en el cual así están las siguientes elecciones que hay que decirlo están tranquilos los partidos uh -huh. no están tan vistosos pero también puedes ganar dinero exactamente con los miren vamos a irnos con que tigres gana su partido contra chivas allá en Monterrey lo no cierto <laughs> yo creo que sí lo con ganan. gol de Cowell no. No. doblete No, 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 no juega no yo okay. creo que gana tigres, ¿no? Allá en su no casa. No juega porque trae el ego muy alto y tienen que bajar un poquito en la no, cara. No tiene que adaptarse, sí, tiene que, que adaptarse. aprender español. No, debe. No, a la altura, principalmente, ¿no? La altura, ah, el sí. español, la comida pero bueno ya ojalá bueno, que pueda pronto pues... ahogada ¿eh? porque se... no <laughs> se directo al baño hija se destrapa <laughs> entonces tigres a ganar contra chivas el fin de semana uh -huh. el ambos se anotan en el partido de atlético san luis contra pumas que se ha dado en los últimos partidos se da. y américa gana en el estadio azteca contra querétaro el actual campeón cómo nos queda más 365 ese momio entonces Alex, qué sucede si sí, le metes tus mil pesos en caliente.mx estarías cobrando cuatro mil seiscientos setenta y pesotes, así que mete la caliente.mx más acción, más, más diversión. inversión y obviamente esos mil pesos te los dan gratis si te registras en caliente.mx, así que está buena, ¿no? Sí. Digo cuatro mil pesitos, cuatro mil seiscientos, casi cinco mil, y no, y lo veo Ay. seguro, lo seguro compartidos tranquilos en los que no te expones tanto. Exacto. América ya regresa, no cuadro titular. Ya, ya regresa al titular. Ya, que no que... funcionaron, ¿no? Si sí, sí, el cuadro B le ganó a Xolo. No, ¿eso Era como el D o el ojo! Muchos de esos jugadores los hiciéramos de titulares en otros. Sí. No. Ah, y tampoco, debutó Ilián Hernández. Mo ¿Y ahora estamos al musumbito. Ah, <laughs> Trae su carta de mexicano, mexicano, mexicano. Sí, Oigan, lo... pero ahorita te lo firmo. No. Y, y debutó no. Ilian con dos puestos en ¿Sí? la cancha, eh. Ilian Hernández como delantero y Kevin Álvarez. Ex ya ex pero ellos son canteranos tusos en su corazón siempre va a estar de pachuca ellos salieron allá nacieron allá son pachuqueños. traen el pasta en la frente en el pasta aquí en la frente pero bien Kevin es más americanista que nada fue campeón, ya fue campeón con los dos equipos. Oye, sí. Campeón eh. con los dos equipos, gran jugador. Yeah, yo 23, espero que ya, se vaya ya debe irse. ¿No? Debería de irse ya. Lo mismo con Ericks. Yo no sé por qué no están pero saliendo chiquita, a Europa, ¿sí? eh. Yo no sé por qué no están saliendo. Bueno, pero pues, es mercado Eric, invernal, ¿no? Es, ojalá y... que en verano ya salgan, ¿no? Pero sabes que están muy caros. Es que es eso, o sea, por eso mejor compramos sí. un Cowell de. Ecuador. Ay. Y es por eso, por, por eso. eso no pero van, van a la estar cantera. rogando por no haber pagado ni los tres pesos que pagaron por el Cowell como lo ah, pasó pero, con Alexis Vega donde pagaron Pero ya 105 se va, o sea, o sea, ayer de, 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 pesos. de pesos para poder comprarlo y ahorita va a salir por 3.5. Menos, ¿no? No, 3.5. Ah, no, 3.5 era Cruz Azul, va a salir a la mitad a Toluca de dólares. Ah. Ojo, sí, 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 de de mira, dólares. Mira de lo de perdido lo ganado. Nah. Sí, o sea... Pero te, imagínate te cuánto le están perdiendo. Pero mira, no, o sea, sí no. Te, iba, te, va, te, te vas a ahorrar... a gratis No, verano. pero te vas a ahorrar los seis meses de sueldo, que uh -huh. no es dos Está cobrando 43 millones al año. Te ahorraste 22, porque ya no le vas sí, a pagar sí, esos claro. seis meses. Bajas la masa salarial, ganas unas monedas de lo que te va a dar Toluca, que es lo que se dice... Y te da la oportunidad de. Traer y para comprarle el cochecito al cowboy Al cowboy. Les va al Ay, no, no. No, no, pero sí. te, te da oportunidad de ir por algo más. o Mira, la verdad, ya me da huevo hablar de Alexis Vega. Alexis Vega, haz lo que quieras. Vete a donde quieras. Cobra lo que quieras. No nos interesa Alexis Vega. Se acabó tu, se acabó tu carrera. Yo sí creo que se acabó tu carrera. ¿En Toluca qué vas a llegar a hacer? Pues es que al final en Toluca le fue bien. O sea, fue de donde salió. Uy, pero, la gente se no. acuerda tanto de eso y le interesa tanto a la gente. La gente ya no lo quiere. Pero yo pero creo es que canterano. en Toluca sí. Sí, porque es que Ajá, exacto. En yo creo que. Y o Cuando sea, empieza es a dar especial. problemas, la gente va a decir. Ah, sí. Que ojalá Gracias. que no. O sea, yo lo que. Es lo mismo que Chiquete. Yo creo que al final, si tocaron fondo, o sea, si ya dijeron, a ver, Chicote. Alexis se va a Toluca porque ya no le quedó de otra. Chicote se fue a América, pero porque se sacó bueno, la Ale lotería. Alex Alexi se va. Porque llega el acuerdo con Toluca y aparte por el, el pacto de caballeros claro. se rompe un poco. Llegan sí. a un acuerdo y dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no te si quiero tener sentado. Fue lo que a Alexis Vega. ¿Sí? Porque Fue... él sabía que no iba a jugar. quién le estaba aconsejando, lo corrieron. Estoy Pero segura. Pero porque... no va a llegar de titular. No, no, se... no por sí. supuesto. O sea, sí. porque ahorita está Meneses en Toluca. Sí, no, va a tener minutos no. y a ver, y ahora sí a poner los pies en la tierra Alexis Vega de nuevo y por... gánate un lugar, si no. Y es que en Chivas, o sea, quieras o no era titular. O sea, también claro. estaba como, ah, Puedo es estar eso. comiendo lo que quiera, haciendo puedo, lo que quiera, y voy a ser chupando titular, lo que chupando, quiera, y puedo ser sí. titular en Toluca. Yo creo que debe ganarse un lugar. En Toluca Por fue supuesto. donde hizo su chistecito. Pues es que ah, conoce bien Toluca. Tiene los contactos. Sí, exacto. Hola, sí, pero o sea, tiene el catálogo completo ahí. Pero imagínate. Mira, allá le pareció fácil hacerlo en uno de los. ¿Sabes quiénes están felices? Los sí. dueños de los antros de, de Metepec y de Toluca. Sí. O sea, sí, sí Dios, sí. No, oja, ojalá que se pongan las pilas. No, pero como, como, como Yo ya gana muy ya. poquito. ¿Cuánto va a ganar Brice? ¿Cuánto habíamos puesto? Dos quedado? millones Dos. de pesos o al sea, mes. A lo mejor Briz ya no le alcanza para Moet. Era pero un don tornayan, Julio, sí. Un tonayan. Un Don Julio Frío, sí. Puede ser. Ay, no. Oye, no, pero no, va, no, cuando no. vayas a la mesa te va a decir, oye, nos lo divimos entre todos, ¿no? Sí, al que. Todos. el de que pone 50 pesos para una botella de bacardí. Mesa de 20 personas, ¿no? Eh, para, qué Ay, no, no. ¿Y no, si, no, si, no y nos sin mezcladores, que Sin mezcladores, ¿no? O, o sea, sí traen sus termos, ¿verdad? Ay, o puro no, no, no. jarrito, ¿no? Ya no coca. Ay, no, no, ojalá que se aplique. Red la verdad es que ojalá que se aplique Alexis Vega, Por su bien. O sea, ahora sí que por su bien. Es buen jugador, ya sé. Tu chiva ya te los quitaste. Ya, no, ya no, pero va también, estar. o sea, le hace daño a la selección. Yo creo que en selección ya no va a estar. Difícilmente creo que lo van a volver ¿Jugó? a llevar. ¿Jugó solo lloró? Ganó la medalla de. O sea, lo único bueno, creo, es en los Olímpicos sí. donde gana la medalla y jugó muy Desde bien. En los Olímpicos, eh, hi, lo hizo muy bien en los Olímpicos. Nada más. De ahí se vino para abajo. Es un jugador con talento y lo ha demostrado. 100%. Falta 100%. Se le apoyó demasiado en chivas. Ojalá que ya después de esta experiencia en Toluca pueda, pueda retomar. Viven en un country. Sí. Manejan autos de lujo. Sí, están tal con cual. las minas que quieren. No, se le apoyó de más. Alexis Vega <laughs> no nos interesa. Vete bueno, a donde quiera. Alguien que se le apoyó muchísimo es a Messi. Ah, sí. En DaVest. Enda vez, porque demasiado. justamente ayer fueron los premios que, ojo, quedaron, quedó empatado en cuanto a votos con este Haaland, los dos con 48, pero ¿qué pasa? El criterio de desempate es justamente los votos de capitanes, los capitanes son los más importantes y tuvo más votos de capitanes eh, Messi que los tuvo Haaland, por eso es que se lo lleva Messi, pero estuvo muy cerrado al final. Quedaron empatados. Yo, que hubiera preferido? Que se lo llevara Haaland. Creo Yo que también. lo tiene mucho más merecido por el año que tuvo. Lo ganó todo con el City. Al final, Messi que pues, ganó la League Cup con y el ya. Inter de Miami. Y ya. Y ya. Pero, Pero no pues es un bueno, fútbol élite, la MLS. ¿no? También. ¿Pero ¿No sí? es? Pero mm -hmm. falta que el capitán del Manchester City haya votado por Messi. ¿no? <laughs> ya sacaron la lista sí, justamente o sea, de Kevin cómo Debr estuvieron Kevin los de Bruyne por votos. Quién votó. O sea, aquí, a ver, aquí se está mostrando. Aquí te estamos exhibiendo, es una lista maldito. muy larga, pero. En la concentración del Manchester City a las 2 de la mañana mm. llega, toca al, al cuarto de Kevin Ajá. de Rice. Ay, no. Ale a ver votos. Sí. No, pero no. No, yo creo que se lo debió de haber llevado Haran, o... bueno, Messi es un histórico, me... pero sí pero siento ya... que por, por cosas futbolísticas no se lo llevo, se lo lleva porque es Messi, ¿no? Entonces, y, y hubo ahí como cierto disgusto. Ah, porque también, ya no cuenta, en la, en la ya no cuenta, ¿eh? ya no cuenta el mundial. Sí, no, no ay no, ya. ¿Cuánto tiempo va a contar el Mundial? No, sí, ya. no ya. es que se lo siguen cargando, no, como, fue. ah, lo que hizo en el mundial. A ver, no bueno, el mundial ya. Sí, ya fue. Así. No, ya, brother. Vamos <laughs> para el les voy a decir qué capitanes fueron los que eligieron a Messi. O sea, eh, recuerden que son de todos los países, les voy a decir como los más, ahora sí que los interesantes. más interesantes. Lukaku votó por Messi ¿Mm? de Bélgica, también votaron, es sí, que están a todos los países. Falcao votó por Messi. Modric votó por Messi. Ah, caray. Está raro. Pues es que... Kane, este Harry Kane, votó por Messi uh -huh. también. Es que es, Mbappé. Eh, es que Kane, pues, es rival de, de, de Haaland. Uh -huh. Mbappé. Mbappé, pues, obviamente. Este, ¿Pues Memochoa también. Es Memochoa no, Choa. Pues Ay, Memo No regreses a la selección. ¿Por lecciones? qué lo odian? Yo sí quiero que regrese a la selección. No, no, no solo que Tenemos la... a yo. De mucho Charo no estaba hablando. No solo regando la nacional, vaya, internacional, internacional. internacional. Lewandowski también. compas. Ah, bueno. sí. ¿Quién más? A ver, interesante. Pues como que todos sus compas de Messi, ¿no? Ajá, Pulisic, Valverde. Por eso fue. Esos es del Real bueno, Madrid, como, como que, que se los votos se les montó más... la tortilla sí, sí, sí. Más interesantes que tuvieron, pero fue por eso. Ahora sí que los capitanes de cada selección votaron por Messi, por eso se lo lleva. Sí, bien decepcionado sí, de No, años. yo la verdad. Porque no, y aparte porque estuvo parejo. O sea, realmente se tuvieron que ir al criterio de desempate que fue ese. Quien tuviera más capitanes pero, de su lado, era el que ganaba. Pero entonces no interesa lo que hagas en lo futbolístico, interesa no, tus copas. Es que vez es, es por es, votos Ajá, o sea, pero está bien, porque hay muchos que nada es por lo que diga la revista y ya, se acabó. sí Entonces exacto. siempre va a ganar él. Este ya es por el nombre, justo. Muchos han dicho: pues, eh, Messi, 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 Messi. Al final, pues, sabemos, sea, es por votos, votos, votos de la gente, etcétera voto, por voto. Para mí, y tú eres el ganador, Jalan. Empataste con todos, Número, pero eres el ganador. Aquí te damos nuestro voto. que eres tú? Eres tú, David Y tú. así estuvo, ¿no? Oigan, y ya nada más, así como dato curioso. Próximo año lo viendo... gana Cowell. Oh, sí, ya. ya, por favor oh, ya Acabamos este sufrimiento Oigan, Nada más como dato curioso, Jenny Hermoso estuvo presente En la ceremonia, estaba nominada merecido. A jugadora de, del año merecido Por supuesto, y, y bueno, que eso pone En el foco público Y en la el foco de todos, MX. la Liga MX Femenil Entonces, pues, muy bien Ya está en las Amazonas, esperemos que este mmm, Torneo puedan hacer algo Les puedan ir bien, y bueno, se vea muy guapa Se ve muy guapa por allá, y, y es, lo es un no orgullo está, verla por allá La una no no? no? su compañera, ¿no? Sí, Aitana, Aitana. La del Barcelona. Aitana. Entonces, lo, bien, lo merecido. Ganas. Ella sí, muy, muy bien merecido. Sí, no, claro. No como sí. Messi. Ahí sí, Da Best. Da Best hizo the, the, the Best. Exacto. Sí, acá Messi. Sí. Hijo, ganaste la Lixco. Ni a Cruz Azul <laughs> le ganaron, ¿no sí? ¿Le ganó a la Cruz Azul? No, empataron. No, empataron. ¿no? <laughs> es que fue por ese <laughs> gol que se lo dieron a no. Messi. Sí, ya ves. Ni a Cruz Azul le pudieron no. ganar y ganó Da no. Best. Y Pero bueno. Te vamos a pasar los partidos del Cruz Azul, mismo. A los capitanes les vamos a pasar, los que votaron, les vamos a decir, oigan. Mira, pues así momentos momentos que mantienen humilde a Messi, le mandamos los videos. Sí, la que es la de Mess es puro nombre. O sea, es un sí, gran, no. gran jugador, no se lo vamos a quitar, compas? no estamos diciendo nada, pero. Son compas y Exacto, fue un nombre. Hombre. Muy bien. Oh, sí, y Y pues así, llegamos a pues ahí está. De este episodio. ¿no? algo que gusten agregar. Nada de Cowell, por favor, <laughs> ya. Ya, 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 ya. Y el Viva oh, Cowell. No, no. Viva, no, es este. Uy. ¿Cómo se dice en inglés? Viva, no, no sé. Uh, viva. <laughs> no sé. No. viva. No sé, ¿tienen una nueva Viva? No, ya. no. Casi que. Pero no no esperemos no. que lo haga muy bien el Hall no ha funcionado tanto creo que no, no esperemos que lo haga bien hay que tenerle esperanzas está mamado tiene condiciones <laughs> Ay, futbolísticas que no se le suba no ya está porque como no. llegó el fin de semana y no, 9 y creo... de la noche con lente negro en el no estadio, no no, qué no, no y creo que gago o sea, lo va a poner como ¿Sí? en su lugar ojalá o sea ojalá. Se, se ve que es muy estricto Ojalá, Ojalá, por su bien, porque uno como sea, pero ustedes, o los sea, Chivas hermanos. Chivas ya parece catálogo de modelos, eh, también. O sea, ¡Ay, Gago, no! Gago, Mozo, Cowell. Bueno, para Oye, los ese, espectaculares están 10 de el, 10. O sea. El pollo, el pollo briseño. O sea. Ah, el pollo eso es guapo. Sí, sí, muy guapo, sí. sí o sea, claro. con, con todo el respeto para que la esposa sí, merece, sí, pero sí, su esposa sí, es muy guapo. Que o sea. la señora pollo. espectaculares vamos. Y luego Chicharito, mira. Sí, la verdad que sí, Chicharito es guapo. Pero bueno. Pelón no. Pelón no es guapo. ¿Quién? El charito pelón. Ay, no sé si se llama guapo. ¿Tiene... ¿Pelón? Sí. Tiene Ay, bonitas no. facciones. Ah, pues ahí suben los peloncitos cuando les toman les da suerte. Se viene la 13. Ay, no, qué asco, qué asco. Se viene el bicampeonato. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Charlie, por entrar con muchas nosotras gracias. en este podcast. Bris, muchas gracias. Recuerda sus no, redes sociales también. ¿de qué. está bien. ¿Cómo? Briz, Matt, en todas las redes sociales, tuvimos invitado especial de lujo, el chivarmano, defensor y voz de todos mm. Los chivarmanos que aman a Cowell. Oye, pero pásanos tus redes sociales también. ¿pás? Ah, no me las sé. Espérenme. A ver. A redes ni sociales. que la sabe. O sea, ahí Muy voy famoso, a estar. famoso. Ahí voy a dar con este, toda la cobertura de Cowell. <laughs> y del chicharito. Va a subir ¿Ya fotos. Va a subir fotos es de Es que ellos? no saben. Vamos a hacer todas. Mejor amigo. Los 17 programas que restan de dueños van a ser desde... Desde, desde Verde... la Verde Valle. Desde Verde Valle. Ojalá, pues ojalá. Ahí sí. Ahí estamos. Moviendo. Ahí sí, te amamos, no. Estamos moviendo ahí unas... <laughs> Pero pueden seguirme como Charlie-Márquez guión bajo, guión bajo en Instagram. Ahí está. Esto, ahí está. Oigan, pero aparte habla de muchos más deportes en otros podcasts. Entonces Exacto. síganlo, es nuestro señor productor. Y bueno, pues con eso terminamos el tu episodio. Redes de sociales. hoy. Ay, ay, ay. ay yo normal. no me iba a dejar, no me iba a ir sin venderme de fama. con ustedes. Pueden encontrar en cualquier plataforma como Alex Lo veo. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido el final de este episodio. Y bueno, pues déjenos sus comentarios, compartan, denle muchos likes y nos escuchamos la próxima semana con más. Bye. Caliente.mx La casa de apuestas número uno en México presentó Dueñas del Balón Una producción original de Troop